aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces a tus fuentes de paz, tú me has bautizado por tu senda voz. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria en las alturas y en la tierra paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz. A todos los hombres que ama el Señor. A todos los te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos.
Oremos. Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor en el corazón de tu Hijo muy amado. Concédenos que de esta fuente inagotable alcancemos la abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones. Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país. Las apacentaré en ricos pastizales, tendrán sus dehesas en los montes más altos de Israel, recostarán en fértiles dehesas y pastarán pastos jugosos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré cestear, oráculo del Señor. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo. Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y escribas esta parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los símbolos son efectivos en la medida en que no necesitan explicación. Se supone que cuando algo es simbólico, hay veces que alguien te presenta algo y te dice, eso es simbólico, y tú tienes que preguntarle, ¿y qué significa? Y entonces te empiezan a dar explicaciones y al final tú miras y tú dices, no lo entiendo. Eso es un símbolo poco efectivo. Sin embargo, hay algunos simbolismos, o los simbolismos deberían ser tan efectivos que simplemente con el hecho de que uno los observe de alguna manera, ya te dicen cuál es su contenido. Por ejemplo, en el mundo nos saludamos de distintas maneras en unos lugares y en otros, pero uno suele reconocer cuál es la forma propia de cada lugar que implica saludo y respeto. En las tierras de Occidente, pues solemos dar la mano cuando no había COVID. Sabemos que eso cambió un poco, ¿verdad? Por el COVID y todas estas cosas, pero nuestra afectividad y nuestro saludo pues es bien cercano, damos un abrazo. En las culturas de Oriente, el saludo y el respeto del saludo es un poco más distante, sabemos que se inclina la cabeza y la posición y la postura de las manos y la inclinación pues implican el respeto que hay hacia la otra persona, pero si usted llega a Oriente y ve que una persona
se inclina, usted sabe que le está saludando. Eso es un símbolo efectivo. Bueno, todo esto a qué viene. Estamos celebrando hoy el Sagrado Corazón de Jesús y en torno a la fiesta de hoy hay una serie de símbolos que de hecho son muy efectivos. Como quiera, yo los voy a hacer notar, porque así también los simbolismos pueden ser muy efectivos, pero también pueden pasar desapercibidos porque son hasta cierto punto claros, pero no necesariamente los entendemos. Así que vamos a clarificar algunas cosas. La primera es que cualquiera que sabe del calendario litúrgico de la iglesia estaría diciendo en este momento, hoy no es el Sagrado Corazón de Jesús, es mañana. No es jueves, es viernes. Tiene toda la razón. El Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes posterior a el que acabamos, al domingo que acabamos de tener, en el que celebramos el Corpus Christi, que de hecho también se movió. Oye, la verdad es que nos han movido todas las fiestas del lugar. Porque el Corpus Christi, sabemos que se supone que sea el jueves, hubiese sido el jueves anterior. Se movió para el domingo y ahora, el viernes que le sigue, este Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces vamos teniendo toda esta serie de fiestas importantes que todas ellas, el día en que caen, son días simbólicos. A partir de la Pascua, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, cae jueves. El día del cuerpo y la sangre del Señor se instituyó para ser celebrada jueves, aunque la celebremos domingo, y ya se ha explicado por qué se traslada. El Sagrado Corazón de Jesús es viernes, cae siempre viernes. ¿Por qué la estamos celebrando jueves? Porque en Puerto Rico, la arquidiócesis de San Juan, en la Iglesia Universal, el día de San Juan Bautista es una solemnidad importante y por lo tanto, mañana viernes es el día de San Juan Bautista y esa fiesta no se mueve. Entonces la iglesia, en lugar de borrar otra solemnidad importante, que es la del Sagrado Corazón de Jesús, lo que hace es que la adelanta, porque nos gusta la fiesta. Estos misterios son importantes de celebrar. Entonces ya de por sí tiene que estar en nuestra conciencia el que el día del Sagrado Corazón de Jesús es viernes. Entonces que hay una razón para que se haya cambiado, pero es viernes. Ahí está el primer simbolismo. El primer simbolismo, igual que el Corpus Christi jueves o el día de Jesucristo sumo y eterno sacerdote en jueves, implican que tienen relación a los misterios de la Semana Santa. Tenemos que ir al Triduo Pascual, nos siguen recordando el Triduo Pascual. Así que si alguien pensó que la Pascua tenía una octava pues, y que la Pascua duraba 50 días, pues no, parece que dura 60, porque después que terminó el tiempo pascual, hemos seguido teniendo... es como si salpicara, ¿verdad? La Pascua es esta fiesta tan grande que es como un peñón bien grande que uno tiró en el lago. Y entonces, pues, obviamente, cuando tiraron el peñón nos enchumbamos todos, pero después de eso las gotas siguen cayendo, ¿verdad? Y nos siguen mojando ya habiendo terminado el tiempo pascual. Así que las primeras gotas pues, fueron Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, la Santísima Trinidad, el día del Corpus Christi y ahora el Sagrado Corazón de Jesús. Todas estas posteriores a la efusión del Espíritu en Pentecostés. Sagrado Corazón de Jesús cae viernes. Y entonces, pero la iglesia es maravillosa con sus lecturas porque, oye, no las empatan con algo que es Jesús Buen Pastor. Y Jesús Buen Pastor que también se pensó en esto el cuarto domingo de Pascua, ahora lo volvemos a tener. Y se nos mezcla porque por una parte está el sacerdocio de Jesucristo que se celebra jueves, pero entonces el domingo, ahora un viernes se nos está hablando del buen pastor y como que ahí se nos complica un poquito la cosa. Pero vamos a ver la claridad de estos símbolos. Al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús es algo que aconteció el Viernes Santo, es la manifestación de Jesús en su amor por la entrega como nos decía San Pablo en la carta a los romanos, porque murió por los pecadores. Y eso significa, sabemos que Él nos amó porque pues, alguien estaría dispuesto a morir por un justo, pero por un sinvergüenza. Fíjense que cuando nosotros estamos delante de la realidad de la maldad humana, y nos pasa desgraciadamente dentro de esta condición que tenemos nosotros, porque, pues, ya lo dijo San Pablo, porque somos malos, ¿verdad? A veces vemos las realidades de una persona que por su maldad realizó un acto terrible e incomprensible y usted a este lado del juicio generalmente dice, ese debería morir. O
sea, ante el culpable, ante el malo, pues nosotros, que también somos malos, pues en más de una ocasión probablemente hemos dicho, ese, perdonen la expresión, pero para ser claro, ¿verdad? A ese lo tienen que matar. O sea, nos ponemos así, ese tiene que morir. Jesús en una ocasión, precisamente en una parábola, llevó a sus oyentes a ese estado de ánimo ante el culpable, ¿verdad? Y es la de los viñadores malvados y de cómo mataron a todos aquellos que el dueño de la viña envió, y luego envió a su hijo, y al hijo también lo mataron. Y entonces Jesús preguntó, ¿qué hará el dueño de la viña con esos labradores? Y la gente dijo, le dejará morir de una mala muerte. No de cualquier muerte, de una mala muerte. Esa es nuestra actitud ante el malvado. San Pablo nos está diciendo, y cuando nosotros éramos pecadores, Él dio la vida por nosotros. No nos llevó por el camino de la muerte, sino hacia el camino de la vida. Y nos propuso, nos da la gracia, nos transforma, nos reconcilia con el Padre, nos da el camino para llegar a la salvación y para estar en la unión plena con el Padre. Así que nos propone un camino de cambio interior, pero además de eso, es que antes incluso de que cambiemos, esto, o sea, ya nos está dando, el ofrecimiento está y ya está fluyendo hacia nosotros y nos está tocando su gracia. Por eso es que San Pablo lo dice con mucha fuerza, cuando éramos aún pecadores. Así que no se trata de que Jesús murió porque de hecho ya nos habíamos convertido. No, no, murió por los pecadores. Cuando nosotros estábamos ahí y no conocíamos y todavía tenemos que escuchar y convertirnos y comenzar a vivir según el Evangelio. Nada de eso ha pasado y ya Jesús está dando la vida para conseguir la reconciliación por nosotros. Eso es viernes. Eso sucede viernes. El viernes es que a Jesucristo le abren el costado y viernes es el momento en que de su costado mana sangre junto con el agua. Y que ya desde los santos padres de la iglesia, al principio de la predicación del Evangelio, ya decían que en ese momento se veían los sacramentos de la iglesia, el bautismo y la Eucaristía. Se veía ya como Dios, a través de la historia, por medio de su Hijo sacrificado en la cruz, va a darnos y a donarnos de su gracia, de tal manera que todos estos sacramentos nos van a mostrar esos misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y el bautismo es un morir para vivir, de tal manera que uno de los símbolos del bautismo es el estar sumergido en el agua. Yo sé que no sumergimos a los niños, en algunas culturas sí, el bautismo es sumergiendo al niño. Pero en el caso nuestro, la forma que utilizamos para el bautismo es otra, pero simboliza sí la limpieza, pero también ese sumergirse es morir al pecado para nacer a la vida de la gracia. Y en la Eucaristía también tenemos un simbolismo de muerte y de vida. Y el simbolismo dentro de la Eucaristía, lo estuvimos celebrando en el Corpus Christi, es precisamente que tenemos el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué son esas dos realidades? ¿Por qué es cuerpo y sangre? ¿Por qué la Eucaristía no fue solo cáliz o fue solo pan? Claro está, alguien podría decir sí, porque las ofrendas de Melquisedec fueron pan y vino. Pero es que de pan y vino pasamos a otras dos realidades, cuerpo y sangre, o dicho de otro modo, carne y sangre. ¿Por qué esas dos realidades? Porque son las realidades que representan sacrificio. Hay una vida que se donó y que se entregó. Y era lo que pasaba en los sacrificios de la antigua ley, de la ley de Israel, cuando se sacrificaba una víctima y se degollaba. Y por eso hablamos en el Apocalipsis, se nos habla del cordero degollado. Y esto era el momento en que se separa la carne de la sangre y se ofrece la sangre de la víctima porque se está ofreciendo la vida de la víctima a Dios. Eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y entonces, cuando nosotros vemos esto en el altar, que es pan y vino, que se convierten en cuerpo y sangre, es que se está haciendo el memorial del sacrificio, se está recordando que Jesucristo se entrega, pero no solamente se está recordando, Cristo se está entregando por nosotros, sin dolor, pero sigue siendo el sacrificio mediador por nosotros, ante el Padre. Es como que cada vez que el Padre nos mire
Y si queremos tener una imagen, Dios es mucho más grande que todas nuestras imágenes, siguen siendo símbolos. Y si lo quisiéramos visualizar de una manera, es el filtro del Padre para mirarnos a nosotros, es Jesús y su sacrificio. No puede mirar el Padre a la humanidad sin antes ver a Cristo crucificado. No es que Cristo esté crucificado, está vivo y resucitado. Entiendan que es el sacrificio mediador de Jesús por nosotros. Eso es la Eucaristía. Miren qué hermoso es esto, porque ahora también, para inventar, porque la mente puede inventar lo que quiera, qué bonito es que cuando se está celebrando la Eucaristía, el sacerdote ahí la está celebrando y consagra el pan y el vino, y en ese momento está el pueblo orando al Padre y alabando al Padre, y esa oración nuestra pasa por un filtro, es Cristo que está presente en el altar. Nuestra oración llega al Padre a través de Cristo, pero el Padre, su mirada llega a nosotros a través de Cristo. Nos está mirando a nosotros a través de aquel que se entregó. Entonces ese es Jesús y su costado abierto, la fuente del amor para nosotros. Entonces, de ahí, que entonces estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús este viernes. Pero fíjense también otro elemento importante. Se ha puesto, se está en estos momentos, tal vez, más que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, el pueblo santo está inclinado a una devoción que es muy parecida a la del Sagrado Corazón de Jesús, y es la del Cristo de la Misericordia. Y es bueno que lo mencione por lo siguiente. Jesucristo es uno. Su sacrificio es uno. El costado abierto es uno. Llámele el Sagrado Corazón de Jesús, llámele el Cristo de la Misericordia. Usted le puede llamar como le dé la gana. Lo que Él hizo es uno. Pasa igual con la Virgen. La Virgen del Carmen, yo le tengo devoción a la Virgen del Carmen, pues yo le tengo devoción a la Virgen de la Providencia. Vamos a pelear por eso. Problema nuestro, porque a fin de cuentas es la misma. Le llames Carmen o le llames Providencia, son apodos de esta gran mujer, que es la Madre de Dios y a la que le tenemos devoción. Me inspira uno a la otra por alguna razón y las hay, son válidas. No hay problema con eso. Jesucristo, Sagrado Corazón de Jesús, Cristo de la Misericordia. Cojan las dos imágenes. Pónganla una al lado de la otra y usted va a ver grandes similitudes. Y al final, incluso cuando hablamos del mensaje, son pequeños matices, pero ambas nos están hablando del amor misericordioso de Jesucristo. Fíjense que los rayos de la imagen del Cristo de la Misericordia, ¿de dónde brotan? Del corazón de Cristo, de su corazón, por lo mismo. ¿Y cuándo se supone que se reza el Rosario de la Misericordia? ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque es la hora de la pasión. ¿Y cuándo fue la pasión? Viernes. El día, de hecho, y el día de la misericordia es el viernes a las 3 de la tarde. No es el segundo domingo de Pascua. Segundo domingo de Pascua lo celebramos y es el momento litúrgico para apaciguar. El pueblo fiel está reunido. ¿Ves? Sagrado Corazón de Jesús se celebra viernes porque es el día en que el costado de Jesús fue abierto para que nosotros conociéramos la grandeza de su amor. Entonces ahí, por eso lo celebramos viernes, pero todavía más, otra cosita más, y es que este es el problema, esto lo pongo entre comillas, el problema del Viernes Santo. Viernes Santo no hay misa, no hay misa Viernes Santo, no llame a su parroquia un Viernes Santo preguntando ¿a qué hora es la misa de hoy? No hay. Y imagínense, son de las pocas cosas que yo puedo decir con certeza, porque yo meto la pata cada rato en lo que digo. Pero puedo decirle con certeza que en su parroquia no hay misa Viernes Santo. No me importa la parroquia que sea. Es más, si usted está por alguna razón viendo esta misa a través de Facebook porque usted está en Japón, yo le puedo decir a usted que en Japón el Viernes Santo, en las parroquias, las que haya, no hay misa Viernes Santo. Porque todos los curas sabemos que Viernes Santo es el día en que en la Iglesia Universal, así lo dice la liturgia, el Viernes Santo, la Iglesia se abstiene del sacrificio eucarístico, del sacramento. Son palabras tremendas. Es una norma que enseña profundamente. Enseña, porque enseña dos cosas. Si la Iglesia, para la Iglesia, no celebrar la Eucaristía es abstenerse de algo que le llena de alegría. Se abstiene. Yo quiero celebrar, pero no voy a celebrar, ¿entiendes? Es como cuando usted en viernes de cuaresma se quiere comer un hamburger. Es día de abstinencia. Oye,
Es algo que yo quiero esto, me gusta esto, me voy a abstener, no lo voy a hacer. La iglesia se abstiene del sacrificio eucarístico Viernes Santo, porque es tan dura la realidad de la pasión, tan dura. Y va a meditar sobre este misterio de Jesús que muere en la cruz. Así que, ¿qué es lo que pasa? Pero al mismo tiempo, la iglesia reconoce y lo va a decir en el domingo de Pascua. Reconoce que, Señor, me duele tu dolor. No puedo celebrar la Eucaristía porque hoy es el Viernes Santo. Pero ahora tengo un problema. Al mismo tiempo, siento alegría de saber que cuando te contemplo crucificado, reconozco tu amor. Y me da alegría saber que tú me amas. No me da alegría saber que te matamos y que somos así de crueles, pero me da alegría saber que tú me amas. Me lo quiero celebrar, pero no lo puedo celebrar porque es Viernes Santo. ¿Cómo lo hago? Espero el día del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Ves? Llegamos entonces a este día donde un viernes, donde recordamos la pasión, decimos, no, es que nos vamos a juntar viernes ahora a celebrar una solemnidad. Eso quiere decir, cantamos el Gloria, rezamos el credo, tenemos dos lecturas. Esto es una misa de domingo, que es el día del Señor. O sea, un viernes tenemos que celebrar. Mire que cómo somos, ¿verdad? La iglesia carga con nuestra humanidad de tal manera que incluso recoge el deseo que tenemos nosotros de hacer fiesta por lo que pasó el Viernes Santo. No por el dolor ni el sufrimiento de Jesús, sino hacer fiesta por el reconocimiento del amor que Jesús le tiene y le tuvo y le tiene a la humanidad, porque siendo aún pecadores, te entregaste por nosotros. Así que si usted al saber que Dios le ama tanto hace fiesta, y si usted reconoce que Jesús está diciendo y nos ha dicho hoy en el Evangelio que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 que necesitan conversión, por favor, cuando usted esté delante del pecador, para empezar, que usted no sabe si lo es, porque a fin de cuentas eso es un juicio que usted está haciendo, pero bueno, si usted tiene la impresión que está delante del pecador, no vaya con el bate y con la lanza a caerle arriba, porque ya Jesús ya le ama. Ya ama a ese pecador, porque siendo pecadores, él se entregó por nosotros. Y entonces mire a ver cómo, con ese encuentro que esa persona va a tener con usted, esa persona, al final de ese encuentro, pueda decir, hay un Dios que no me quiere juzgar y que lo que quiere es amarme. Hay un Dios que no me quiere perdonar y lo que quiere es perdonar. No me quiere condenar y lo que quiere es perdonarme. Hay un Dios que me quiere junto a Él. Y lo he conocido por medio del amor de este hermano o esta hermana que ha llegado. No he visto juicios de Él, he visto amor. Esa es la gran complicación que tenemos hoy en día los cristianos en medio del mundo, en cómo testimoniamos el amor. Y yo sé que es un mundo confuso, y yo sé que es complicado, y yo sé que cuando uno habla de estas cosas, a usted le da la impresión que uno está diciendo que lo que haga la gente no importa, y que haya ellos, y que estén al garete. No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que la realidad transformadora del mundo y de las conciencias es el amor, no es la violencia. Y el Evangelio no se puede transmitir con violencia, a veces lo transmitimos con violencia, y no se puede transmitir con violencia. Se tiene que transmitir con la mirada de Jesús. Si la mirada del Padre atraviesa el costado de Jesús, que ya ha sido abierto por la maldad de los hombres, pero a través de ese sacrificio, por ahí pasa la mirada de Dios para la humanidad y tiene ese filtro del amor de Jesucristo, que también es el amor del Padre por nosotros, pero tiene ese filtro para mirarnos. Utilicemos también nosotros ese filtro para mirar a nuestros prójimos. Que el corazón abierto de Jesús sea también por donde pasa nuestra mirada antes de mirar a los demás. Y que así entonces nosotros también podamos amar como Cristo amó. Hoy, en esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, damos gracias a Jesús
que se entregó por nosotros siendo aún pecadores. Amén. Y ahora juntos hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de confianza, le presentamos al Señor nuestras peticiones. Por la Iglesia y todos los que nos congregamos en el nombre del Señor, para que vivamos nuestra fe en la sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que siguen la palabra de Cristo, vengan a mí todos los que están cansados, que yo les aliviaré. Para que se dejen llevar por Cristo y su mensaje, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que sirvan con sencillez al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los socios y cofradas del Sagrado Corazón de Jesús, para que sigan cumpliendo con su trabajo de oración y asistencia a los enfermos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Jesús Marrero, Carmen Santiago, licenciado Julio Lazú, residentes del asilo San Rafael, familia Meléndez Marcano, Evelyn Feliciano, Dorca Berrío, Lisandra Colón, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón González, Yesmarí Martínez Pérez, Julián Pérez Batista, Iris Colón Ortiz, Ana Yelisim Fernández, Maritza Pastrana y Alberto Sierra, Carmen Asensio, Carmín Elba y José Burgo, familia Sierra Viera, Mercedes Chea Ramos, Gladys Batista y familia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por Edson Zapata Pérez, Estela Segarra, José Negrón Segarra, Jaime Marrero, Jenny Sosa Padilla, Sor Elisa Rodríguez, hija de la caridad, José A. Luzunari Santiago, Gladys Salgado, Debbie Santiago, Carmelo y Germán Betancur, Doctor Rafael Fernández Feliberti, Graciano Sierra, María Viera, Rafael Sierra Pastrana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Jenny Vidal Andaluz y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Dios y Padre bueno, acoge las súplicas que te hemos presentado. Todo te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad. Hacen ellos mi corazón, te lo entrego enamórame de ti, quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo amado, de manera que esta ofrenda te sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Dios digno de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio, obispo auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Ten piedad, cordero de
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El Señor es mi pastor. Con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, es mi pastor. Con Él nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, es mi pastor. Con Él nada me falta, nada me falta. En verdes praderas, Él me hace reposar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, es mi pastor. Con Él nada me falta, nada me falta. En verdes praderas, en verdes praderas, Él me hace recostar. El Señor es mi pastor. Oremos. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos por tu Hijo sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón llevo escrito Jesucristo de que Jesús te ama, sonríe que Jesús.